Hola, hola, bienvenido, bienvenida de vuelta a estas sesiones de salud y bienestar. O si es tu primera vez aquí, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Jimena, yo soy coach de programación neurolingüística, neuroabundancia, nutricionista holística y numeróloga. Y hoy vengo a hablarles de un tema súper, súper chévere, que es la Ayurveda. Vamos a hablar de cómo alimentarnos según las estaciones del año, usando como principio la Ayurveda. ¿Qué es la Ayurveda? La Ayurveda es la base de la medicina tradicional en India y es una parte de medicina alternativa que tiene como una concepción holística del individuo no separa al individuo, sino que lo ve como algo holístico, o sea, cuerpo, mente y espíritu, que también es como yo veo eh, a las personas, que realmente no somos solamente alma o espíritu, ni somos nuestros pensamientos, ni nuestra mente, y tampoco somos lo que comemos. Somos una combinación de todas estas cosas de cuerpo, mente y espíritu que hacen quiénes somos y que no y que de verdad determinan nuestra salud, no es solamente una cosa, sino que es un conjunto de todas combinadas. Entonces, yo, por ejemplo, crecí en Colombia donde no teníamos estaciones marcadas como invierno, primavera, verano, otoño, pero cuando me mudé aquí a Canadá me pude dar cuenta de qué tan inteligente es la naturaleza que literalmente nos muestra cómo debemos alimentarnos dependiendo de lo que crece, de los alimentos que crecen en cada estación. Y cuando conectamos con el ritmo de la naturaleza, no solamente empezamos a fluir más, sino que empezamos a sentirnos muchísimo más alineados, muchísimo mejor internamente. Por ejemplo, si estás acostumbrado a comer muchas ensaladas o vegetales crudos en invierno, va a haber un desbalance y esto es algo que la ayurveda nos muestra también. Es, un, es una medicina que se utiliza también para prevenir enfermedades y para crear diferentes soluciones para que podamos realmente tener salud y bienestar. Ahora, si nos piden que nombremos las estaciones, vamos a decir más de tres estaciones. Pero en Ayurveda hay tres dochas, o sea, técnicamente tres estaciones. Y tiene sentido si vemos los dochas y lo que significa. Los dochas se identifican como vata, pita y kafa. Y estos gobiernan no solamente nuestra constitución, sino que también el cosmos y lo vemos en las estaciones. Entonces, en lugar de invierno, primavera, verano y otoño, el año se divide en estas tres temporadas o dochas que son vata, pita y kafa. Ahora, vata... Es una temporada que empieza cuando los vientos son muy fuertes, cuando empieza el frío y representa la parte más, um, digamos, cuando como ya empieza a sentir ese, ese, ese frío. CAFA representa la parte más fría del invierno y después continúa la primavera y la estación pita o la temporada pita incluye los días más calurosos y largos del año. Entonces, si podemos ver, ahí tenemos cuando hace, cuando hace frío, que es como otoño-primavera, esto se identifica como bata, hay bastante viento, después tenemos mucho frío, que es cafa, y después tenemos pita. Entonces, ¿qué es la temporada bata? ¿Y qué debemos comer durante esta temporada o cómo debemos alimentarnos? Entonces, esta temporada bata comienza cuando los fuertes vientos empiezan a arrastrar las hojas, este es el momento del año donde es caracterizado como algo liviano, seco, duro, eh, irregular, fresco. Puede que hayan diferentes eh, temperaturas también. Si, en, si pensamos a nivel de estaciones, esto puede ser como el otoño o el final del otoño, los primeros días del invierno. El clima se empieza a enfriar, el viento sopla bastante, la tierra se empieza a secar, las hojas se empiezan a caer de los árboles y es una temporada más áspera. Y quizá hasta se empiezan a congelar las cosas. Entonces, visto desde este campo de la Ayurveda, podemos ver que hay, ciertas, hay ciertos alimentos que no van a crecer durante esta temporada. Entonces, cuando llegue esta temporada, lo mejor que podemos hacer es mantenernos alejados de los alimentos crudos y fríos. Es mejor enfocarnos en mantener como ese fuego interno que se llama Agni en Ayurveda y mantener ese fuego interno encendido entonces es recomendable que, cosa, que comas alimentos que son más tibios o húmedos eh, pien, pensemos como en estús o guisos, sopas tallos de vegetales cosas que nos mantengan más calientes y la idea es dejar a un lado durante esta temporada las ensaladas, la comida muy fría los alimentos crudos durante este tiempo. También es recomendable que agreguemos más bebidas líquidas calientes durante estas temporadas y establecer una rutina. Entonces, asegurarse de que ese fuego interno se prenda todos los días. Lo podemos hacer a través de los alimentos, pero también lo podemos hacer a través de yoga restaurativo, meditación y realizar otras prácticas que sean más lentas durante, este, durante esta temporada. También masajear el cuerpo con aceite de sésamo caliente o con aceite de coco y empezar a ver esta temporada como que ya nos estamos apagando de cierta, de cierta forma, como que es más, un poquito más relajada. Bueno, después viene la temporada CAFA, que esta temporada da inicio a el invierno es cuando el suelo se congela cuando lo vemos como en términos de estación como invierno y se extiende hasta más o menos eh, a finales de la primavera o el invierno durante esta temporada es muy importante que empecemos a agregar aún más alimentos Ligeros, secos, picantes, calientes, para que nos mantengan con ese calor. Eh, las papas, por ejemplo, la papa dulce, vemos que también crece más durante esta temporada. Entonces, esta es esa temporada de comer más, más sopas y, y, y alimentos que no sean crudos. ¿okay? Eh, en cuanto están los alimentos que estén disponibles durante esa temporada, son los que se deben comer. Cosas como, por ejemplo, patatas, las verduras típicas de, de esa temporada y eso es lo que va a ayudar también a de forma natural limpiar nuestro organismo. Y recuerda siempre de comer tus tres comidas y de, de asegurarte de que no estés pasando hambre durante esta temporada también. Eh, es importante también que te pongas en movimiento, es un, son meses fríos, son meses difíciles, pero pues es importante también que tengamos una rutina, levántate más o menos con el sol, no tiene que ser tan tan temprano, porque el sol empieza a salir mucho más tarde, haz algún tipo de, de, de ejercicio de movimiento liviano, especialmente por la mañana, es recomendable, y empieza a asegurarte de que también tengas una rutina durante, este, durante esta temporada. Esta temporada de invierno es difícil agregar ese ejercicio y ese movimiento, pero es súper importante que nos comprometamos a nuestra rutina y que sigamos con la rutina más o menos que tenemos sin obviamente excedernos. Bueno, después llega la temporada pita, mi temporada favorita, y durante esta estación... Pita la naturaleza, eleva la temperatura, es oficialmente verano hasta el comienzo del otoño. Eh, bueno, empieza más que todo a, a, a más o menos como a mediados de primavera o finales de primavera. Las hojas de los árboles vuelven a salir, tenemos acceso a más alimentos y empezamos a sentir más calor durante esta temporada. Entonces, como el clima es más caluroso, es importante que los alimentos que comamos nos ayuden a refrescarnos. Entonces, aquí es donde empezamos a agregar más cosas refrescantes, smoothies, ensaladas, vegetales crudos. Y el verano pues tiene una variedad generosa de alimentos para mantenernos frescos, cosas como pepino, menta, calabaza calabacines, jugo de coco, mangos, todas las frutas que crezcan en el verano, sobre todo tratar de comer cosas locales es lo ideal. También eh, evadir si podemos como que tanto calor durante el día, entonces si vamos a estar en el sol, eh, tener en cuenta pues de que no estemos a, a, expuestos al sol tal, tanto tiempo para así conservar también nuestra energía mental y emocional. No sé si les ha pasado, pero cuando estamos afuera en el sol por muchísimo tiempo, también sentimos como que nuestra energía se drena. Bueno, esta es una de las razones de esas, es porque es un exceso de, de energía pita, un exceso de calor. Eh, haz tiempo también para, para practicar eh, movimiento, pero no que no sea tan intenso y puedes hacer... Yoga o cualquier tipo de movimiento que no sea tan intenso. O si vas a hacer de pronto un entrenamiento más intenso, tratar de que no sea a las afueras, sino que estés dentro de un, dentro de un lugar. Eh, pero se recomienda obviamente muchísima agua que te mantenga muy hidratado. Masajear también con aceite de coco durante esta temporada es muy recomendable porque la, la piel se tiende a puede tender a secarse, lo mismo durante el invierno la piel puede tender a secarse, entonces hasta nuestros productos de belleza que utilicemos en nuestra piel o cremas que utilicemos también puede variar y debería variar de eh, entre temporada y temporada. Entonces, si empezamos a ver estas temporadas más bien divididas como tres en vez de las estaciones del año te puede de pronto ayudar a, o te puede facilitar entender más qué es cómo debes alimentarte y qué es lo que debes hacer durante estas temporadas. Entonces acuérdate, tenemos pita, que es el verano o, lo, o cuando los días están muy calurosos. Cafa, que son esos días muy de invierno, muy fríos, secos. Necesitamos más alimentos que nos den calor y que mantengan y prendan ese fuego. Entonces, hasta cosas picantes dura durante esta temporada pueden ser beneficiosas. Y vata, que vata es más viento, aire. Cuando es empiezan esos vientos así fuertes que las hojas empiezan a caer, también es importante que empecemos ya desde ese momento a dejar ensaladas, alimentos crudos, fríos y empecemos a hacer la transición a alimentos más cálidos que vayan a mantener ese fuego interno dentro de nosotros. Bueno, espero que les haya gustado este video. Déjenme aquí en los comentarios si tienen alguna pregunta o si quieren agregar algo más a esta conversación. Los invito a que vuelvan el próximo mes para otra de estas charlas de salud y bienestar, donde vemos el salud y bienestar de forma holística, que no es solamente nuestra salud física, sino nuestra salud mental, emocional, financiera. Y todas las ramas de salud para que podamos vivir una vida más saludable y tener un mejor bienestar. Los espero pronto. Chao.